La revelación en Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a Juan su siervo, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee las Escrituras, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El jinete cuya aparición anuncian o revelan a Juan de forma muy simbólica, y este a través de la escritura de sus revelaciones nos da a conocer las calamidades que padecerá el género humano antes del fin. Una descripción mucho más dramática que uniera simultáneamente los 8 versículos del Apocalipsis contra la humanidad como lo propone son las imágenes de 4 jinetes que siembran muerte y destrucción anteceden al juicio final. Estos jinetes están descritos en el texto del amado apóstol de Jesucristo, Juan, específicamente en la primera parte, los versículos 1 al 8 o del sexto capítulo del Apocalipsis. El surgimiento de los 4 jinetes sucede en un contexto celestial en el que es abierto un rollo o pergamino escrito por ambos lados y cerrado con 7 sellos. El rollo abierto revela el completo plan redentor de Dios a lo largo de la historia humana que alcanza su consumación en el tiempo de la cruz, que se prolonga hasta el final de los tiempos y hacia la eternidad. El misterio que encierran los 7 sellos es revelado. El rompimiento de los 4 primeros sellos del rollo o pergamino provocan el surgimiento de una carga de caballería, 4 jinetes montados en sus respectivos caballos, todos de distintos colores. Para continuar describiendo el sentido simbólico que ha adquirido el caballo, creemos necesario explicar brevemente la noción de símbolo en un contexto iconográfico de imágenes o figuras y alegorías. De ahí que existan figuras y símbolos que se alegoricen. La figura, a diferencia del símbolo, posee un sentido propio y otro figurado. La figura, a diferencia del símbolo, se aproxima a lo sensible, a lo real. Significante o imagen acústica, que su significado o concepto serían de acuerdo al contexto apocalíptico, ya explicado en otros videos de esta serie. Entonces tenemos a la guerra, el hambre, la peste y la muerte siempre han sido símbolos de los 4 jinetes del Apocalipsis. Todos ellos representan las tragedias e infortunios que dan fin a la humanidad. Pero, ¿qué pasa si estos jinetes ya están en nuestro entorno? Y cada caballo como símbolo, comparte con el toro los atributos de fuerza y la vitalidad. En algunos relatos míticos se le asocia al mundo de ultratumba o del más allá. Entonces, los 4 jinetes a los que alude el profeta Zacarías, cubren cada dirección de la brújula. Es decir, se afectan a toda la tierra. Veamos el pasaje bíblico. El tercer sello, el caballo negro. Alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre montes, y los montes eran montes de bronce. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6. Del 5 al 6. Y el tercer ser viviente anuncia el juicio del tercer sello cuando Cristo lo abre. El querubín está hablando con su cara de hombre, Apocalipsis 4, 7. Cuando se abrió el primer sello, el falso Cristo llegó sobre un caballo blanco porque llegó como un ángel de luz, como Dios en la carne. Luego, el segundo jinete, el jinete de guerra, llegó sobre un caballo bermejo, porque así es el color de la sangre que se derrama en la tierra debido a su obra.
Este tercer jinete llega sobre un caballo negro y el hambre le sigue. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ap 6, 5-6. Como resultado inevitable de la llegada y presencia del primer y segundo jinete, se pone en marcha la maquinaria destructiva del tercero. Este tercer jinete monta un caballo negro y se entiende que representa la hambruna. El jinete lleva un par de balanzas o básculas de pesaje, lo que indica la forma en que el pan y los alimentos más elementales y populares serán pesados durante una hambruna de fin de mundo. La escasez de alimentos será tan grande que su venta será racionada y el poco peso de cada alimento tendrá un costo exorbitante. El salario de 1 día, 1 denario, solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo y no más. La gente comerá 1 día y un poco de algo y otro día otro poco de otra cosa. El aceite estará al alcance de los ricos, principalmente de los seguidores de la bestia, así como el vino. El caballo negro es el símbolo de la oscuridad y los instrumentos que porta su jinete figuran las injusticias sociales y los escases y la hambruna. Recordemos que él llega con una balanza en su mano para pesar comida, el trigo y cebada, que son alimentos básicos, no es nada lujoso. 1 denario es el salario de un obrero por 1 día en aquellos tiempos y es reflejado en el trabajo, Mateo 20.2. Esto nos muestra que durante la gran tribulación hay racionamiento de comida debido a la escasez de productos y la gente tiene que trabajar todo el día para tener suficiente para comprar lo que necesita solo para sobrevivir, o sea, trigo y cebada. ¿Por qué hay hambre y escasez durante la gran tribulación? En primer lugar, hay guerras que destruyen una buena parte de la tierra, como acabamos de ver con el segundo sello, Apocalipsis 6, 3 al 4. En segundo lugar, hay catástrofes naturales que también dañan la tierra. Recordemos que el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8, 7. Entonces, todo esto resulta en una escasez de alimentos básicos y la necesidad de racionarlos. Vemos la manera de controlar el racionamiento en Apocalipsis 13, 16 al 17. Nadie recibe nada que no tiene la marca de la bestia o su número. Durante la última mitad de la tribulación, hay hambre en la tierra, una escasez de comida y el anticristo controla el racionamiento. No obstante, Dios siempre establece los límites. Este tercer jinete no puede dañar el aceite ni el vino. El aceite en la Biblia es un tipo y cuadro del Espíritu Santo, Mateo 25.9. Durante la tribulación, no se daña el aceite, porque el Espíritu de Dios siempre está en todas partes de la tierra llevando a cabo su obra de convencerles a los hombres de sus pecados, de la justicia y del juicio por venir, Juan 16.8. Siempre está dispuesto a guiar al pecador arrepentido a la salvación también. Tampoco se daña el vino. El vino es un cuadro de la sangre en la Escritura. Al decir que no se puede dañar el vino, Dios nos está mostrando que uno puede confiar en la sangre de Cristo para salvación aún durante la gran tribulación. Los santos de la tribulación no gozan de la seguridad eterna, como nosotros durante la dispensación de la Iglesia. Sin embargo,
si perseveran fieles hasta el fin, si no toman la marca de la bestia ni su número, Mateo 24.13 y con Apocalipsis 13, 16 al 17 y 14, 9 al 11, serán salvos por la preciosa sangre de Cristo que se derramó en la cruz. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12. 11. Para concluir este relato vemos, así que, en el cielo, no hay nadie, solo silencio. Todos estamos en la tierra después de la segunda venida de Cristo Jesús. Puede ser por esto que Dios nos muestra el silencio en el cielo cuando abre el último sello. Hemos concluido a esta interpretación del tercer jinete del Apocalipsis. Te invitamos a estar pendiente de nuestra próxima entrega, deseando de corazón encontrarte nuevamente aquí. En este canal, saludos cordiales, nos vemos pronto.